problema es un problema que no tiene que ver, no tiene que ver con una inflación, digamos, justificada, sino una inflación exacerbada, provocada de manera directa. Y estamos haciendo medidas para proteger el salario del trabajador con la distribución directa, la versión de los trabajadores de los CLAP, distribución directa de todos los artículos de primera necesidad que le está llegando o le va a seguir llegando a los trabajadores a su sitio de trabajo. Pero es realmente una solución, los CLAP universitarios son una solución. Es una solución que resuelve la problemática inmediata de abastecimiento del trabajador, que le permite no ir a comprarle un bachaquero que le va a robar todo el salario porque no le va a alcanzar las cifras que vamos a hablar ahorita de salario. Los aumentos de salario no le va a alcanzar si le paga al mercado paralelo, obviamente. Entonces, una forma de rotar ese mercado es garantizándole que los beneficios le lleguen directo a su sitio de trabajo o a su casa. ¿Cuántos trabajadores están siendo beneficiados por estos CLAP? Tenemos 210.000 trabajadores en todo el sector universitario y estamos comenzando con esto, porque es la segunda fase. La primera fase de los CLAP fue vía territorial, vía consejos comunales, comunas, etcétera, sitio de residencia. Esta segunda fase ya arrancó en el Ministerio de Educación para los maestros y en este mes de junio, o julio, como muy tarde, arrancará para todo el sector universitario. ¿Y han tenido acceso todo el sector universitario en general o solamente quienes militan en el partido de gobierno? No, van a tener acceso todos los trabajadores, independientemente de su condición política. Esto es estructura laboral sindical. En todo caso, los sindicatos van a ser los que van a canalizar la organización. La organización en cada centro de trabajo para la distribución de los alimentos y los artículos que se vayan a distribuir. Pero desde luego a los sindicatos se afilian todos los trabajadores, sean de cualquier color político. En Venezuela no se excluye a nadie por eso. Y de todas maneras, el beneficio para todo el mundo, incluso los no sindicalizados. Profesor que no sea sindicalizado o empleado u obrero, igualmente va a tener beneficio de acceso a esta distribución. Pero yo quería decir que con todo y eso, el reciente aumento de salario que decretó el presidente el 26 de mayo es un aumento extra contrato. En el contrato colectivo se firmó el año pasado con esos aumentos que ya hablamos, entre 140 y 170%. Hay un último aumento de este año de 20% contractual en septiembre, contractual, pero con todo eso se da un aumento extracontractual de 54% más el ticket alimentario que ya sabemos. El ticket alimentario se está desarrollando de manera de emergencia. Se estaba llevando al nivel que está para resolver la problemática de abastecimiento actual de los trabajadores. ¿Se resuelve realmente? Bueno, el obrero que tenga el salario más bajo del sector universitario o empleado va a tener entre 35.000 y 40.000 bolívares de ingresos mensuales. Desde luego, si le va a comprar bachaquero no le alcanza. Pero el problema es cómo logramos la distribución de manera que pueda llegarle a su sitio de trabajo los alimentos correctamente y de esa manera terminar de acabar con esa mafia. Esos bachaqueros están llegando a un nivel de organización que tiene un componente político por detrás. Ya se descubrió. ¿Pero ha sido permisivo el gobierno nacional con los bachaqueros? Porque esta situación de crisis no es nueva. Bueno, no, ha venido reprimiendo, ha venido deteniendo gente que ha sido capturada in flagranti. Por ejemplo, los hechos de Cumaná del día lunes se terminó que no fue el pueblo desorganizado u organizado, fue provocado con sectores que fueron grabados, incluso que llegaron organizadamente, venían en vehículos a buscar que la gente saqueara. Eso está vinculado a mafias delictivas, mafias de bachaqueros organizados. Pero se tiene certeza de eso, señor López, porque bueno, todas las protestas son financiadas por la oposición, ¿o no hay protestas espontáneas? No, porque la gente realmente tiene escasez, hay desabastecimiento. No, claro que hay protestas espontáneas, pero yo quería decir algo. La clase obrera venezolana ha pasado 3 años totalmente fiel a la revolución. O sea, no ha habido ni una sola huelga en ninguno de los sectores fundamentales que están afiliados a la Central Bolivariana o a la Federación Nuestra Universitaria, en el caso de los universitarios. O sea, estuvimos ayer, por ejemplo, en la zona de Hierro, en Guayana. No ha habido, o sea, se ha intentado paralizar con huelgas políticas para incorporarse a la guarimba. No han podido. Entonces, en general, todos los trabajadores venezolanos, y los trabajadores y el pueblo en general, en tres años de guarimba y 2 años de guerra económica, no se ha podido pasar a repetir cosas como, por ejemplo, lo que pasó en la Cuarta República en el Caracazo. O sea, con muchas. Ha habido penurias este año por el desabastecimiento y el pueblo no respondió como le respondió a Carlos Andrés Pérez
en el año... Pero son, 89. Son escenarios históricos además distintos. Muy distintos, aquel era un proceso democrático representativo que estaba desprestigiado y cayéndose, ¿verdad? Y esta es una revolución que, como quiera que sea, el pueblo venezolano aprendió en 17 años que lo que tiene ahorita es muy diferente a lo que estaba antes, que no tenía. Entonces tenemos derechos que no se tenía antes en Venezuela, mira, y en el mundo. Venimos de muchas giras internacionales para llevar la imagen de Venezuela afuera. En el mundo, los sindicalistas de otros países se asombran de que que en Venezuela se aumente el salario mínimo hasta 4 veces al año. Se asombran, por ejemplo, de que aquí no se puede votar a la gente. En España o en cualquier país europeo, por crisis económica, te reducen las nóminas y si no, o te bajan el salario, que es peor. Si no te dejas rebajar el salario, simplemente bueno, hay 100, 200 personas en la calle, señor López, por el cargo de la gente. De referencia, señor López, a la Cuarta República, yo le decía que eran escenarios distintos. En este momento, mucho se ha dicho también, muchas cifras se han dado por parte del Gobierno Nacional de cuántas es la matrícula universitaria o la inclusión en la matrícula universitaria. ¿Pero es un tema de cantidad o es un tema de calidad? ¿Por qué los recursos también son politizados? ¿Por qué se le entregan recursos acorde a la realidad a las universidades que son pro gobierno y no las universidades autónomas? Le pongo un caso específico, la Universidad Central de Venezuela. Claro, la distribución presupuestaria, ¿verdad?, va asignada desde hace varios años, a partir de la Revolución Bolivariana, a la elaboración de programas de formación, desarrollo de la actividad docente, investigación y extensión. En general hay un rendimiento presupuestario, y vamos a volver a hablar de la pirámide, hay un rendimiento presupuestario en el cual aproximadamente 11 universidades públicas, que son las autónomas, tienen un manejo presupuestario cercano al 60-70% de todo el presupuesto universitario, todo. Y, como ya dijimos, tienen apenas el 15% de los estudiantes. Entonces, no es tal... Claro, esa universidad tiene una nómina grande de jubilados, eso hay que reconocerlo. Pero las universidades que están en el proceso bolivariano, que tienen el 85% de los estudiantes, tienen un presupuesto que no llega al 40% de todo el presupuesto universitario del país. Entonces, cuando se habla de rendimiento, hay que ver dónde está el rendimiento. Las grandes universidades tradicionales, las autónomas, tienen procesos de investigación que hay que reconocerlos. Tienen investigadores de mucha calidad. Pero nuestro país tiene desde hace 17 años buscando que la investigación sea aplicada a resolver los problemas específicos de las universidades, perdón, del pueblo. Las universidades en función de la sociedad, no en función de resolver... Que se enfocan en el plan de la patria directamente. Por ejemplo, el plan de la patria, que están contenidos los objetivos fundamentales. Ahora, ahí... ¿Pero eso no sería politizar la educación? No, eso significa que la educación esté al servicio de las reales necesidades, como manda la Constitución del Estado de Justicia y Derecho, Estado Social de Justicia y Derecho. Sí, ahora, porque hay muchos investigadores cuyos conocimientos van a reproducir de una u otra manera a la tecnocracia, a las transnacionales, a la reproducción o enriquecimiento de tecnologías que no son nuestras y que no contribuyen para nada a nuestro desarrollo social. Entonces, en el sistema bolivariano está el modelo de, por ejemplo, las universidades politécnicas territoriales que están distribuidas en todo el país, son universidades que tienen que desarrollar conocimiento, investigación en base a las necesidades de su territorio, por eso son territoriales y politécnicas, y es una visión diferente. Y esas universidades se desarrollan con un presupuesto muy bajo en comparación con las grandes cifras que reciben las universidades grandes. Ahora, fíjate una cosa, sobre el problema de ahorita de presupuesto de estos meses. A las universidades se está entregando al día, por ejemplo, para los comedores estudiantiles, cárnicos, carne, pollo y pescado, en base a un esfuerzo especial que está haciendo el gobierno bolivariano para evitar que los comedores vayan a comprar carne especulativa, a precios especulativos. ¿Pero hay garantía de eso? ¿Quién distribuye entregando esos alimentos? Porque la UCB hace escasos días protestaron por esta razón, que el comedor está cerrado. Hay que revisar si ellos entregaron a tiempo los requerimientos de la UCB en específico, si los entregaron a tiempo, pero nos consta de que la gran mayoría de universidades están recibiendo sus toneladas de cárnicos en el momento indicado para que los comedores se mantengan abiertos. En el caso que se cobre a los estudiantes, sin aumentar el costo, y cuando no se cobra, bueno, se mantenga sin cobrar. Señor López, hay inquietudes de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapagina. La señora Mayra Palma pregunta, ¿por qué en todas las universidades pagaron el aumento, menos en la Universidad Central de Venezuela? La Universidad Central de Venezuela, aquí tengo la lista de los recursos, le llegaron los recursos para pagar el aumento el día 6 de junio. Mira, todas las universidades autónomas recibieron sus recursos el 6 de junio. ¿Cuánto recibió la UCB? ¿Tienen la cifra allí específica? La cifra exacta es 455 millones de bolívares
455.334.748.000 de bolívares para el ajuste de 50% de la tabla salarial de mayo y junio, o sea, para pagar dos meses, retroactivo de mayo y de junio. ¿Por qué no ha pagado? Si es cierto, no sabía que no se había pagado el día de hoy. Si no se ha pagado el día de hoy, es responsabilidad exclusiva de las autoridades que tienen ese recurso de hace más de una semana. Otra inquietud del señor Gabriel Rauseo, señor López, le pregunta, ¿el pueblo come por fases? ¿Los CLAP debe ser para todo el mundo ya? Claro, ¿qué le contesta? Es así, nuestra respuesta es que los CLAP son para todo el mundo ya, pero ¿qué es lo más importante? Que el CLAP es una forma organizativa del mismo pueblo contra la especulación, contra los bachequeros. Entonces, si todos nos activamos, si el compañero se organiza en su sindicato, o no, si no hay sindicato, no importa, un grupo de trabajadores se organiza y prepara su CLAP, va a recibir, obviamente, ese beneficio. ¿Y hay capacidad en cuanto a cantidad de alimentos para abastecer los CLAP? Hay dos formas. O sea, vamos a recibir directamente del Ministerio de Alimentación, pero vamos a aportar un caudal que tienen las universidades que está desaprovechado, que tenemos una ventaja inmensa sobre otros sectores laborales, que tenemos capacidad productiva. Las universidades producen reses, producen agricultura, producen aves, huevos, gallinas, pescado. Todo eso va a ser distribuido para... Por aquí le escribe arroba iscandarneodo. ¿En qué país vive usted? Le pregunta. Soy docente de la UDO, del estado Anzoátegui, y jamás han dado la bolsa de comida. Entiendo que es un... Ratifico, es un proceso que va a arrancar a partir de ahora. En la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre, el año pasado y el antepasado, se hacían operativos mercales periódicos, una vez al mes, para los profesores, empleados y obreros en Cumaná. Si allá nunca llegó, bueno, también es la desorganización, debería haberse organizado. Ahora se eliminaron los mercales a cielo abierto, sabemos, no se van a repetir, sino ahora es la distribución directa a cada trabajador, a cada profesor, en base a la nómina, en base al requerimiento que haya. Otra inquietud de Gustavo Jaramillo, le dice, en la cuarta el petróleo estuvo hasta $7 y nunca dijo que no alcanzaba. ¿Por qué con petróleo a 40 hay crisis? Claro, en la cuarta no había misiones sociales, no había desempleo tan bajo como tenemos en Venezuela. Es importante esa cifra. En Venezuela, dólar que entra, dólar que se destina para que no se vote nadie, para mantener el empleo, para mantener el salario, que no se le rebaje el salario a nadie, sino al revés, se le suba, y para mantener las misiones sociales. Ah, y desde luego, la pata de la inversión productiva. En este año, en enero de este año, Venezuela recibió $74 millones solamente por petróleo. Mientras que dos años antes, en enero de 2014, la entrada que llegó por petróleo en el mes de enero fue de 3.000 y algo, no me acuerdo la cantidad exacta, de millones de dólares, para que veamos cómo nos afectó la caída. Y con todo eso... En Venezuela no se vota gente, se baja salario. Pero se asume como error que en 17 años de revolución no se diversificó la economía, solo se dependió del petróleo. Hay un plan avanzado, el plan tiene que ver con la distribución de la renta petrolera. O sea, ¿por qué toda la ofensiva política para tumbar a Chávez cuando Chávez dirigía y ahora contra Nicolás? Porque el sector productivo venezolano fue siempre dependiente de la renta petrolera. O sea, ¿cuál es el problema de Polar ahorita? Quiere continuar transnacionalizando sus ganancias en bolívares, en dólares. Se convirtió en una empresa nacional, en una empresa transnacional. Como no tiene dólares, porque no se le va a dar dólares a una empresa privada que no contribuye, entonces... Pero las bolsas de los CLAP tienen productos de empresas Polar. Tienen los productos de empresas Polar porque son casi forzados, pero están bajando la producción. Están cerrando empresas productoras de alimentos y amenazaron con cerrar la cerveza y ellos mismos pidieron un préstamo que creo que esperan pagarlo con dólares de petróleo. Pero el préstamo no fue para alimentos, fue para cerveza. Entonces hay que ver el problema como debe ser. En todo caso, en la Cuarta República no había... los avances sociales que tiene la Revolución Bolivariana, donde cualquier venezolano, por muy pobre que sea, puede tener acceso a una vivienda de cómoda y de calidad. Muchísimas gracias, señor López. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estábamos conversando con el señor Carlos López, coordinador del sector administrativo de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Colocamos punto final a este segmento de entrevistas y nos...